Prepárate para el invierno en AEB Ibérica y Ecopele Dávila. Grandes ofertas de otoño. Visítanos en Picolozano. Ofertas limitadas. La consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo inaugura en Sotillo de Ladrada una nueva planta de gas natural que permitirá el abastecimiento a este municipio, Santa María del Tietar, Ladrada y Piedralaves. 12.700 habitantes de la zona se beneficiarán de esta instalación, que además se prevé genere 100 empleos directos e indirectos. Muy buenas noches, Ávila y Provencia. ¿Cómo están? Es miércoles 10 de febrero y a esta hora la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares y comenzamos en la capital upyd pedirá que se abra una comisión de investigación en el ayuntamiento para depurar responsabilidades políticas en torno al centro de inertes de la alamedilla que será sellado por el consistorio. su eurodiputada maite pagaza ha estado hoy en nuestra ciudad a la espera de que europa determine si podría haber habido un mal uso de los fondos europeos con los que se hizo esta instalación un mal uso que hoy ha negado el exalcalde miguel ángel garcía nieto. Miguel Ángel García Nieto, que como senador ofrecía esta mañana una rueda de prensa junto al diputado José Ramón García. Han analizado la situación política actual y las consecuencias que pueden tener para Ávila las opciones futuras de gobierno. Un día en el que también nos vamos hasta la audiencia provincial que ha acogido en esta jornada un juicio a puerta cerrada por un presunto delito de maltrato y amenazas en el ámbito de la violencia de género. En el banquillo, un abulense para el que la Fiscalía pide dos años de prisión. Por su parte, la acusación particular pide ocho años de cárcel y la defensa la libre absolución. Cambio en los recorridos de La Esperanza, Veracruz, Los Estudiantes y Medina Celi en este 2016. Mientras, el Cristo de las Batallas vuelve a partir de Mosén Rubí. La Junta de Semana Santa ha presentado esta mañana las novedades para este año en el que las expectativas vuelven a la normalidad tras el paso del quinto centenario y en el que la consejera de familia Alicia García pregonará el 12 de marzo la Pasión Abulense. Y en lo deportivo, el Veloclub Ávila cumple 25 años y lo hace con el objetivo de volver a relanzar el ciclismo en Ávila. De los años que ha llevado funcionando este club, ha formado unos 600 deportistas y ahora quiere volver a ser ese referente. Intentar recuperar la actividad de años anteriores, eh, intentar tener mucho más niños y niñas, eh, no solo niños sino niñas también, ahora el ciclismo femenino está en auge en el equipo. Padeljón Ávila se coloca líder del grupo D de la tercera categoría masculina de la Liga Autonómica de Clubes. Lo hace tras su victoria el pasado fin de semana en Arevalo. También venció Espacio Padel, pero luego se lo contamos. La imagen de este miércoles 10 de febrero ya lo habrán notado y el protagonista ha sido el viento con rachas que han superado los 80 km por hora. Ya saben, hasta las 12 de la noche estamos en aviso en nivel amarillo de la, Asoci de la Agencia Estatal de Meteorología. Si nos fijamos en las temperaturas vemos como la mínima registrada en nuestra ciudad ha sido de 5 grados. En la provincia 3 grados en el puerto del Pico. El gas natural llega al Valle del Tietar gracias a la empresa Redexis Gas, que ha invertido 8 millones de euros en una planta que dará servicio a Santa María del Tietar, Piedralades, Ladrada y Sotillo. En este último municipio, donde se ubica esa instalación, ha estado esta mañana la consejera de Economía y Hacienda. Pilar del Olmo inauguraba una planta que se prevé genere en torno a 100 empleos directos e indirectos. Lorca decía, verde que te quiero verde. Pero a qué se refería? Entra a la web de España Duero y te lo explico mejor. Esta planta de gas natural licuado situada en Sotillo de Ladrada permitirá el abastecimiento además a Santa María del Tietar, Ladrada y Piedra Laves, una red de distribución de 42 kilómetros que permite el acceso a esta fuente de energía medioambiental y sostenible económicamente. Además, facilitará el acceso a 12.700 hogares y negocios de la zona, creando 110 empleos directos e indirectos. También se suministra a Santa María de Tietar, parece que en breve va a ser también a Ladrada y Piedra Laves. Y por lo que me ha dicho la empresa, también eh, llegará a Arenas de San Pedro, que, que se va a hacer una inversión también importante en Arenas de San Pedro para la distribución del gas y que eso al final supone creación de empleo. Sotillo de Ladrada abre hoy una ventana a su futuro. Lo hace de la mano de Redexis Gas y lo hace ante las máximas autoridades institucionales de nuestra tierra. La empresa Redexis Gas es la encargada de su gestión y entre sus objetivos su deseo de impulsar la extensión del gas en nuestra comunidad, donde tiene previsto invertir en los próximos años más de 110 millones de euros para llegar a más de 140 municipios. La planta de Sotillo de la Dalada es una apuesta más, con capacidad de 19,90 metros cúbicos, está situada en el polígono industrial de la localidad. Esta planta que se ha construido en muy poco tiempo ha permitido adelantar la llegada del gas natural varios años respecto a si hubiéramos tenido que esperar a conectarnos a la red de gasoductos. Con lo cual es una ventaja. Llegarán los gasoductos, nos conectaremos, pero de momento, gracias a esta planta, ya tenemos el gas natural hoy aquí. Invertiremos todo lo que podamos lo más rápidamente posible. Y son 110 millones porque eso es lo que hemos identificado como espacio disponible de crecimiento. En este momento, dada la, el estado de gasificación, etcétera, etcétera, que ya tiene la Comunidad Autónoma. Eh, si surgen oportunidades adicionales, iremos a por ellas. Iremos a por todas. Comienza de esta manera la distribución del gas natural en el Valle del Tietar con una inversión de ocho millones de euros. Pero no dejamos al Gobierno regional porque también el director general de turismo ha estado en Ávila para participar de la reunión anual de la Asociación de Empresarios de Camping de Castilla y León. Estos han destacado como muy positiva la nueva regulación del sector, que incluye una nueva categorización y se prevé entre en vigor en este año. Séptima ocasión, Asecal ha celebrado el convite de los campings de la comunidad. Una reunión que ha tenido lugar en Ávila y que supone un punto de encuentro para los empresarios del sector, proveedores y asociados, y a la que ha acudido el director general de turismo de la Junta, Javier Ramírez. Se ha hecho un esfuerzo en los últimos años enorme en lo que es una respuesta de los campings de Castilla y León en relación a las expectativas del turista y en relación a las expectativas del turista no solamente nacional, sino lo que es más importante del turista internacional. Un esfuerzo reflejado en el crecimiento del 10% de campistas internacionales en nuestra comunidad en 2015 respecto al año anterior y de un 4,5% en el total de usuarios. Datos que se asemejan a Ávila. Si de algo estamos orgullosos en Castilla y León es que el trato que nosotros damos a los clientes eh, se ve que es adecuado, porque es uno de los grandes valores que nos retorna en cuanto a información por parte de ellos. Lo valoran mucho, un trato muy personalizado, muy pormenorizado. Durante este encuentro también se ha hablado de la Nueva León en esta materia. Un nuevo decreto que esperan que entre en vigor durante este año y que otorga una nueva categorización para los campings, pasando de tres categorías a cinco. Es una búsqueda de, de mayor certidumbre de cara al turista, de que el turista sepa con seguridad qué es lo que se va a encontrar en cuanto a servicios, en cuanto a instalaciones, en cuanto a equipamientos y que lo tenga perfectamente eh, estructurado en esas eh, cinco categorías. Nuestra provincia cuenta con 10 campings que ofrecen más de 1.000 plazas que pueden dar cobijo a 4.000 personas, a lo que se suma un entorno natural privilegiado. Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila donde UPyD pedirá que se cree una comisión de investigación para depurar responsabilidades en torno al centro de inertes de la Alamedilla. En nuestra capital ha estado esta mañana la eurodiputada magenta Maite Pagaza que alerta de posible mal uso de los fondos europeos en este proyecto. Con presencia de la eurodiputada Maite Pagaza, UPID ha puesto de manifiesto que el tiempo y la justicia les ha dado la razón. Apunta Javier Cerrajero, portavoz del grupo en el ayuntamiento, que la Formación Magenta advirtió en 2011 a la Fiscalía de Medio Ambiente que en el centro de inertes de la Alamedilla se habían almacenado materiales de carácter contaminante. Critican de irresponsabilidad al anterior alcalde Miguel Ángel García Nieto y al que fuera teniente alcalde de Medio Ambiente Alberto Plaza. El exteniente de alcalde ahora es alcalde, y él es alcalde, ahora es senador. El mejor y más improductivo centro de tratamientos de inertes es un caso claro de políticos inertes, la cuadratura del círculo. Y todavía queda por ver el resultado de la evaluación de la Oficina de la Lucha contra el Fraude, la OLAF y sus posibles consecuencias. Porque ahora mismo la OLAF investiga si se hizo un mal uso de los fondos FEDER que ascendían a 1.900.000 euros. ¿A qué se ha comprometido la comisión? Pues en la respuesta que a nosotros nos dieron la primera se han comprometido a efectuar la investigación, pero todavía no nos han dado el resultado, con lo cual hemos repreguntado el día 5 de febrero. Esperamos en breve poder tener respuesta. Mientras tanto, critican que tras el informe emitido por el Ministerio Fiscal tras la denuncia de UPyD, el Ayuntamiento solo ha planteado el sellado de las instalaciones sin depurar responsabilidades. Si uno tiene que utilizar los fondos para una gestión medioambientalmente correcta, y nos encontramos con que ahora es preciso no solo que se haya cerrado el centro sin asumir responsabilidades sobre una mala gestión, sino que además está pendiente una utilización de dinero público importante, o sea, de todos nosotros, para evitar la contaminación de las aguas y de las tierras, pues parece evidente que no se han utilizado las cosas para hacer bien, porque no dan dinero para hacer mal. Por parte del Ayuntamiento es el sellado. El resto es esperar a lo que diga la comisión, la OLAF, en este caso, respecto a la evaluación. En el próximo Pleno presentarán una moción para que se abra una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas y respecto a la empresa concesionaria, independientemente de lo que determine la OLAF. Precisamente a este asunto se ha referido esta mañana el exalcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, negando cualquier mal uso de los fondos europeos. ...no me preocupa absolutamente nada... ...porque desde luego no se ha hecho ningún uso... ...de ninguna... Eh, ...anormal, de ningún fondo... ...que recibió eh, el Ayuntamiento... En, en, ...que yo conozca desde luego... ...y mucho menos en el vertedero de Inertes... ...la UPID lo que tenía que estar preocupada... ...es por el destino de su partido... ...de hecho incluso nos llegaron a premiar... ...por el buen uso del dinero europeo... ...que hizo siempre el Ayuntamiento de Ávila". El Tribunal de Cuentas... elige siempre proyectos a los que vuelve a mirar, pero es propio del Tribunal de Cuentas, no porque haya una irregularidad. Entonces, de la normalidad, querer hacer una excepción forma parte de ese postureo que decía anteriormente. Y aquí necesitamos políticos serios. Pero recordemos en qué punto se encuentra el sellado de este vertedero. El ayuntamiento ya tiene en sus manos el proyecto de ejecución del que se ha encargado la Junta de Castilla y León y en los próximos meses saldrá licitación. Se prevé que los trabajos de sellado comiencen en el segundo semestre del año y se desarrollen también en el primer semestre de 2017, al tratarse de una obra plurianual que cuenta con un presupuesto municipal de 864.000 euros repartidos entre este ejercicio y el del próximo año, mientras la la Administración Regional aporta una subvención de 200.000 euros. Pero volvemos a hablar ahora de UPID con esa visita de su eurodiputada Maite Pagaza. La pregunta es, ¿qué pasará ahora con este partido tras el abandono de Rosa Díez y Andrés Erzog? Dicen desde la formación que están pendientes del Congreso en el que los militantes decidirán precisamente el futuro de este proyecto. Yo me debo, por una parte, a los ciudadanos para un trabajo que tengo que desarrollar. Y que tengo que desarrollar poniendo toda mi alma y por otra parte desde el punto de vista orgánico tengo que ser tremendamente respetuosa con lo que elijan los militantes más allá de lo que yo pueda considerar y eso es lo que vamos a hacer trabajar y trabajar como dice Maite habrá un congreso y los afiliados decidiremos qué es lo que se hace en el partido pero como cargo público es trabajar por nuestra ciudad y llevar a cabo un programa con el que nos comprometimos para los próximos cuatro años también tras el abandono de Rosa Dieg y Andrés Herzog, el que fuera candidato al Congreso por UPD de Ávila se ha posicionado sobre el futuro de este partido. David El Dedo defiende su continuidad y ha reafirmado su compromiso con la formación magenta y con la nueva dirección nacional encabezada por Gorka Maneiro. Escuchábamos antes a Miguel Ángel García Nieto que como senador y junto al diputado popular José Ramón García ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para analizar, entre otras cosas, la actualidad nacional. Advierten que la intención y la obsesión de Pedro Sánchez por querer ser, dicen, presidente del gobierno, repercutirán en los abulenses. Repaso de la actualidad política por parte del Partido Popular. Al nombramiento de Pablo Casado como presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, se une que el congresista José Ramón García será portavoz de la Comisión de Exteriores. Es una comisión que tiene importancia en un mundo, donde, en un mundo globalizado, donde todo lo global, todo lo global pues afecta mucho a, a lo local, más de lo que nos pensamos. Mientras en el Senado, Miguel Ángel García Nieto es nuevo vicepresidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y también formará parte de la de entes locales. Sebastián González se encargará de la presidencia de la Comisión de Interior y será vocal de la de las comunidades autónomas, mientras que Carmen Aragón llevará la de sanidad. Primero, para ejercer las responsabilidades que nos han encomendado y segundo, para defender, sin duda, con uñas y dientes, como les decía hace un momento, los intereses de esta provincia. Pero también los parlamentarios populares han hablado del futuro del gobierno de España. Insisten en la necesidad de un gobierno estable para reducir el paro en la provincia a la mitad. Y hacen un llamamiento a los socialistas abulenses para que interpelen a sus líderes políticos. ¿Qué ha sido esto de darle a los grupos independentistas que no lo necesitaban un grupo propio que significa más dinero para los independentistas, más tiempo y más recursos? Y también necesitamos saber por qué no quiere aceptar esa oferta generosa de patar sobre las grandes líneas que podríamos llegar de acuerdo entre Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. Nos estamos jugando las mejoras del ferrocarril de las que ustedes están bien informados. Nos estamos jugando la mayor implantación de industrias para lo que hemos trabajado, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y peleando con uñas y dientes los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Ávila. Nos estamos jugando terminar esos proyectos que están empezados y que están siguiendo su curso, como puede ser el Puente de la Granada o el Museo del Prado. Nos lo estamos jugando. Durante este repaso también han definido la estrategia de Pedro Sánchez como un postureo en el que intenta parecer un presidente del Gobierno. Pero hablando de nombramientos, también hoy hemos sabido que la senadora socialista Carmen Iglesias estará presente en dos comisiones en el Senado. Ha sido nombrada vicepresidenta segunda de la Comisión de Peticiones y será vocal en la de Interior. Iglesias se ha mostrado muy contenta por ambos nombramientos. Asegura que solo afianzan su compromiso con el trabajo serio y responsable en la Cámara Alta, pensando en los ciudadanos a los que representa. Pero no dejamos al PSOE porque al margen de nombramientos el diputado Pedro Muñoz ha denunciado que cuatro meses después del acuerdo firmado en el Ministerio para la Sostenibilidad del Sector Lácteo, los ganaderos siguen cobrando por debajo de los costes de producción. Asegura que se está incumpliendo la ley de la cadena alimentaria porque perciben 30 céntimos de litro por leche cuando el coste de producción llega a 34. Para Muñoz esto demuestra que el acuerdo ha sido un fracaso al tiempo que reitera la necesidad de contar con la figura del mediador lácteo. O para atajar la crisis del sector. Nos vamos ahora hasta las Cortes de Castilla y León y seguimos con la crónica política allí la comisión de fomento ha aprobado instar a la junta a firmar un nuevo convenio de transporte con la comunidad de madrid semejante al que tiene castilla la mancha en la línea planteada por el procurador del común. así lo asegura ciudadanos que llevaba este tema al parlamento autonómico donde los grupos han acordado también realizar una proposición no de ley conjunta para que el abono e sea una realidad. Pero ponemos punto y final a este repaso a la crónica política con Izquierda Unida, que pone su atención sobre indicadores como la movilidad laboral, la pérdida de población o la caída de prestaciones. Destaca, por ejemplo, el aumento de la movilidad laboral con más abulenses trabajando fuera, el incremento de los parados sin prestación hasta el 56,4% o la pérdida de población en 1.200 personas en 2015. Cree que esto se debe a que la caída del paro no es solo por creación de empleo. Nos vamos a hasta la provincia para hablarles de temas que afectan a los ganaderos, porque esta tarde ha sido abatido un lobo en Ávila. Ha sido en torno a las seis y media de la tarde. La patrulla de seguimiento de fauna de la Junta de Castilla y León ha abatido un ejemplar hembra entre los términos municipales de Ávila y Navalperal de Pinares. Se trata de una medida de control autorizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ante los ataques que venían sufriendo las explotaciones de la zona. La decisión de eliminar un ejemplar, explican desde la Junta, se toma en el marco de las excepciones de la Directiva Hábitat de la Unión Europea, ya que esta actuación se realiza de manera excepcional y como complemento a las medidas que ya se vienen poniendo en práctica para poder compatibilizar la existencia de la especie al sur del Duero con la actividad ganadera. Y sin dejar este asunto, la de mañana será una tarde intensa de reuniones en la Consejería de Medio Ambiente en torno precisamente a los lobos. Las sopas se desplazan a Valladolid. Asaja asegura que el encuentro que mantendrá a las cinco y media de la tarde ya estaba planificado para este primer trimestre del año y que habrá una tercera reunión el 10 de marzo. Apunta Asaja que demandarán al consejero de Medio Ambiente que se abonen las indemnizaciones por ataques de lobo en 15 días y como máximo en 30, el ajuste de las compensaciones al precio real del ganado y la inclusión del lucro cesante, así como establecer los controles poblacionales de cánidos tras la autorización de abatir dos lobos en Ávila. Un encuentro al que también acudirán el resto de OPAS de la comunidad. Una hora antes y tras la protesta de 200 ganaderos el pasado viernes a la puerta de la Delegación Territorial de la Junta en Ávila, Suárez Quiñones recibirá a las agrupaciones provinciales de la Alianza UPA-COAC y UCCL. Su objetivo es exigir a la Junta soluciones urgentes en cuanto a los ataques de los cánidos y control de la población, entre otros temas. Para ellos, abatir dos lobos y el nuevo seguro propuesto no es suficiente. Seguimos con más reivindicaciones, aunque cambiamos ahora de asunto. La Federación de Servicios Públicos de UGT denuncia que siga sin abrirse la unidad de convalecencia de la residencia Infanta Selena y Cristina, a pesar de que esta cuenta ya con una sala con 19 camas, de las que 10 se dedicarán a este fin. FSP recuerda que se han invertido 223.000 euros para ello, por lo que exigen que no quede como almacén de material. Explica además que a principios de diciembre se reunieron con el presidente de la Diputación de la que depende este centro y le entregaron un escrito con varias preguntas sin haber recibido respuesta hasta la fecha. La FSP explica que las 10 camas pendientes de apertura por el convenio entre Diputación y la Junta se unirían a las que recientemente han quedado instaladas en la residencia para mayores de la calle Rufino Martín. Se lo contábamos en titulares, nos vamos hasta la audiencia provincial. la audiencia se ha celebrado un juicio por procedimiento abreviado. En el banquillo un abulencia acusado de un presunto delito de maltrato y amenazas en el ámbito de la violencia de género. Tanto él como la víctima, junto a ocho testigos y tres peritos, han declarado en la vista oral celebrada a puerta cerrada. Para el presunto agresor el fiscal pide un año de prisión por un delito de maltrato y otro por amenazas. La acusación particular, por su parte, pide un año de cárcel por un delito continuado de maltrato, otro año por maltrato a un menor y seis años por un delito contra la libertad sexual. Por su parte, la defensa exige la libre absolución. Enseguida hay más noticias. ¡Hasta 50% de descuento en las rebajas de Mercamuebles! Muebles para toda la casa con descuentos de hasta el 50%! ¡Buenos, bonitos y sobre todo baratos! Las 3B del mueble en las rebajas de Mercamueble. ¡Y te damos más! ¡No pagues nada hasta julio! ¡Solo en las rebajas de Mercamueble! Mercamueble en carretera Ávila Piedraita a 15 kilómetros de Ávila. Se lo contábamos ya en titulares, queda poco más de un mes para el inicio de la Semana Santa y esta mañana su Junta ha presentado la programación de actividades y también los cambios en las diferentes procesiones. El 12 de marzo es la fecha elegida para el pregón de la Semana Santa en Ávila a cargo de la consejera Alicia García. Pero antes de esa fecha tendrán lugar muchas más actividades, como son los pregones de Madrid el 24 de febrero y de Valladolid el 26 del mismo mes. Este año las expectativas son menores. A lo mejor no tantas como, como las del año pasado en cuanto a, a visitantes, por lo que no, no, no tenemos el, el quinto centenario. En cuanto a los recorridos, la Cofradía de la Esperanza vuelve a la Iglesia de San Juan y cambia su camino de retorno que ahora será por la Plaza Pedro Dávila y la Calle Caballeros. Además, la de los estudiantes invierte el sentido en su vuelta hacia la catedral, donde se queda la imagen de la Virgen. La Vera Cruz volverá en su totalidad a un recorrido intramuros y amplía tres calles. Y Medinaceli, por su parte, asume como propio el trayecto de la procesión del Viernes Santo de 2015. Un cambio que se justifica al ser llevado el paso a hombros de braceros. Pero hay más. Algunas novedades en copradías que ya las han anunciado: es el hábito de, de afligidos, un nuevo hábito encapuchado, con los mismos colores y un capirote marrón. Esperanza va a estrellar cirios blancos y cirios verdes, dependiendo si es el paso de Misterio o el paso de la Virgen. A estas modificaciones hay que sumar el regreso a casa del Cristo de las Batallas, que volverá a salir de la iglesia de Mosén Rubí, donde en 2015 estaban ubicadas las edades del hombre. En cuanto a horarios de procesiones, se mantienen prácticamente todos, con pequeñas variaciones como la de la Veracruz, que comenzará a las 8 y media, y la de Viernes Santo, que saldrá a las 7 y media con un total de nueve pasos, uno menos que el año pasado. Porque es momento ya de pensar en Cuaresma. A esta hora el encierro de la sardina recorre la barriada Sur de nuestra capital, pero antes de ello en la tarde de ayer el carnaval solidario de las peñas llegó a San Antonio. Los más pequeños disfrutan a lo grande con las actividades que han organizado las Peñas de Ávila en este carnaval solidario. Tenemos como es una colchoneta, hemos traído unos payasos y vamos a hacer un montón de actividades y un poco de caminada a los niños para que se lo pasen bien estos carnavales. Con este paracaídas de colores las posibilidades a la hora de jugar son infinitas. Hacemos diversos juegos, el juego de los colores en el que van cambiando según el color, hacemos un iglú con el paracaídas y... Y nos lo pasamos muy bien. Pero son ellos, los más pequeños, los que nos cuentan cuál es el juego que más les gusta. Pues jugando al gato y al ratón. Una persona es un gato y se pone arriba. Y otra es el ratón que se pone abajo. Y el gato tiene que intentar coger al ratón. Y el. Él... Para caída se mueve. Disfrazados o no, también han disfrutado con la Globoflexia. Estábamos haciendo los gorros y ahora hemos venido aquí al pabellón San Antonio para hacer algunas actividades. Un carnaval solidario pensado para pasarlo bien y de modo gratuito. Es momento ahora para el deporte. El VeloClub Ávila cumple 25 años y lo hace con el objetivo de volver a convertirse en referente del ciclismo en Ávila. Y es que hasta ahora, durante su historia, han sido muchos los que se han formado en esta entidad. Cerca de 600 corredores han pasado por las filas del VeloClub Ávila, que nacía en 1999 y 25 años después sigue presente con un objetivo claro. Recuperar la actividad de años anteriores. Y más en Ávila, que siempre ha sido una ciudad, eh, pues eso, ha sido cuna de ciclistas. Y básicamente recuperar la actividad de años anteriores, eh, intentar tener mucho más niños y niñas, eh, no solo niños, sino niñas también, ahora el ciclismo femenino está en auge, en el equipo. Como novedad pretenden convertirse en una escuela pionera más popular donde cualquier niño puede acercarse a entrenar. Para ello se pone en marcha un espacio cerrado donde puede realizar sus ejercicios. El lugar elegido es el Centro Integrado de Formación Profesional y también el soto para realizar las prácticas al aire libre. Cualquier niño con su bici de montaña puede acercarse a entrenar los martes y los jueves y algunos fines de semana. Estamos de seis y media a siete y media en el CIF, en el Centro Integrado de Formación Profesional. Y bueno, eh, pues eso, eh, con, en un recinto cerrado, sin necesidad de salir a carretera, sin necesidad de sacarse licencia y sin necesidad de ser una bici de carretera. Además, se celebrarán actividades con ciclistas profesionales, paralímpicos y directores, y encadas o jornadas de puertas abiertas, todo con el fin de acercar este deporte y la labor de la escuela. Hablamos ahora de Padel, de la Liga Autonómica de Clubes donde el Padel Hón Ávila se ha colocado líder del grupo B de la tercera categoría masculina con su victoria en la cuarta jornada por 0-4 en Arevalo contra el Padel Indor en ese derby provincial. El otro conjunto abulense que milita en esta categoría, el Espacio Padel Ávila, venció 4-0 al Padel Guam Nava y es tercero en la tabla. Por su parte, el Espacio Padel Femenino ha perdido el liderato en el grupo B de la segunda categoría femenina tras su derrota ante el Padel Home A de Salamanca. En en el resto de categorías de esta liga, el espacio Padel Ávila se impuso por 3 a 1 al Padel Zone, en el grupo B de la segunda masculina, con lo que los abulenses son terceros a tres puntos de los dos líderes. Y en el grupo B de la tercera femenina, el Padel Home Ávila es quinto tras su empate frente al club de tenis Aranda. Y también en tiempo de deportes, un último apunte. Tres ejemplares de la yeguada Arroyomonte, ubicada en nuestra provincia, han sido seleccionados por el programa Élites de doma clásica de la Federación Hípica Española en este 2016. En concreto, se trata de Isleño, Joya y Jara, que ya fueron seleccionados también en 2015. Los objetivos de estos programas son la formación, seguimiento y selección de los mejores binomios de España de esta modalidad. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Cielos sí, cubiertos con precipitaciones en forma de lluvia en la comarca Barco Piedraita para mañana jueves. No podrán dejar muy lejos el paraguas tampoco en Hoyos del Espino, donde eso sí, las mínimas no serán en ningún caso negativas. En el Valle de Tietar, cielos cubiertos en candeleda y lluvia para todo el jueves. Si nos trasladamos hasta la comarca de Alberche Pinares, podrán ver los cielos parcialmente cubiertos y las lluvias intermitentes marcarán la jornada. Las mínimas serán de 7 grados positivos. En la capital 11 grados tendremos de máxima y 7 de mínima y probabilidad de lluvias. En la Moraña sucede lo mismo, las precipitaciones llegarán para quedarse. Y de cara a los próximos días, lluvia en la capital y ojo, porque el domingo la Agencia Estatal de Meteorología anuncia nieve y bajada de las temperaturas. Pues con el tiempo nos vamos, ya saben que continuará la programación aquí en la 8 Ávila. Pasen una buena noche. de Ibérica, nueva exposición. Nos hemos trasladado para ampliar nuestras instalaciones junto a Copelet Ávila, el mayor distribuidor de pellets de la provincia, para darle un mejor servicio. Más de 100 instalaciones realizadas. Ellos ya están ahorrando. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Ahorra y cuida el medio ambiente. Utiliza biomasa.